Hey guys, thanks for checking out Tom Segura en Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again, closed captioning, English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Hey! Buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Tom Segura en Español. Espero que pasaste bien el día de la madre con la puta que te parió. Ahora voy a estar... ¿Qué pasa? Con la puta que te parió. El día de la madre no es con la puta que te parió, es con la madre que te trajo al mundo. Pero la misma cosa, ¿eh? Es la misma. Es la misma cosa, pedazo de estúpido. ¿Cómo te ocurre decir que es la misma cosa? ¿Cómo que no es la misma cosa? Nunca. Nunca, la madre que te parió merece respeto, admiración, benevolencia, gratitud, pero amor. Uno puede tener todas esas emociones para la puta que le parió. Tú porque tú quieres, me acabas de decir que tu aspiración es ser puto, entonces tú crees que a las mujeres le das un piropo diciéndoles que son putas. No son las putas que te parió. Las putas no paren nada. Sacan plata nomás y tú le... ¡Ay! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay! ¿Y qué tal tu día de la madre? ¿Bien? Ay, Tommy, no sé cómo agradecerte. Ay, 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 ay. Nunca me la esperaba. Soñaba con tenerlo. Pero tengo que hacer público. Un día. El iPad que me mandaste, que era el sueño que yo tenía, y que me ayuda para mis juegos de bridge ahora que no puedo salir, me ha completado la felicidad. ¿Qué sería de mí sin ti? Eres un sinvergüenza. Es la única forma de decirlo. No puedo ser un, porque si fuera un sería hombre. Soy no, una. No soy una sinvergüenza. Soy una madre agradecida. Una soy sinvergüenza. Soy una madre agradecida. No sé cómo decírtelo. Se me cae la nada por ti. ¿Tus hijas te regalaron bien o no? Sí, todas amorosísimas. Jane me regaló un montón de cosas. María me regaló un pantalón. Como nada me queda, es un pantalón especial para mujeres. Como todo me ha subido, menos lo que uno quiere que le suba. Me ha subido la barriga, las de acanga, todo lo que no quieres, pero el brazo, las piernas. Oye, mira, todo esto, esta huevada de los últimos siete semanas, esta enfermedad del mundo, debemos echar la culpa a los pinches chinos, ¿no? Es la culpa de los chinos. No se dicen los chinos, se dicen los orientales. Orientales no me parece bien. Se dice los, no me acuerdo la palabra. Son no chinos, los... esto viene de China, no. Son chinos. ¿Crees que no se podía decir China? No, claro que puedes decir China. Si estás hablando de gente de China, son chinos. Pero cuando dije chino me dijeron que no dijera chino, que dijera oriental. No, oriental es bien, bien, ¿cómo se dice? Antiguo. No, no se, entonces es lo que yo hice mal, yo dije oriental. Oriental no se dice. La culpa es de los chinos. La culpa es de los chinos, pero no nos consta. Puta madre. No nos consta. Porque hasta ahora no hay una constancia. Si mienten, no lo hemos descubierto. Lo sospechan. Pero no. ¿Y qué tal nosotros, ah? No, pero hablamos primero de los pinches chinos. Porque empezó con ellos, pero no los llamo pinches chinos. ¿Por qué no? Porque no me consta que son ellos. Mira. Quizás fueron ellos, perdóname. Quizás fueron ellos los primeros en anunciar algo que ya venía de antes. MERS, SARS, H1N1, pinches chinos. Esto, COVID-19, chinos. Los chinos con sus mercados comiendo cualquier huevada. Eso ya es lo que... Ya. Okay, yo no cada voy a vez a que los... ellos... No quiero comer los no ni... ojos de un murciélago. Oye, por si acaso, ¿quieres comer torta? ¿Quieres probar pasteles? Algo un poco más... Allá el tonto que se lo come, esa soy yo. Nada me gustaba más que la comida china. Hasta ahora me acuerdo de un restaurante, el Tambo de Oro. A mí me encanta la comida china. La comida china es lo más rico que... ¿Por qué vas a hablar barbaridades de algo que no conoces? Estás hablando tonteras. No estoy hablando ningún tontera. ¿Cómo? Tontera, estás hablando tonteras. Eso es de... ninguna tontera. Ninguna tontera. Ya, ok, eso. Ninguna tontera. Nadie está hablando ninguna tontera. Mira, todo esto... Estas enfermedades vienen de los mercados de China. ¿Te consta? Porque hasta ahora siguen investigando. Claro. El MERS, SARS, H1N1,
Y esto, todos los tres vienen de China. Eso es donde empezaron. Y empezaron en los mercados mojados, se dice, donde Y comen, aquí, así ahí se afuera. comen, no sabes, los animales, gatos, perros, serpientes, cualquier cosa, hidalgo del murciélago, comen de todo, eso es normal ahí, la cultura, pero de ahí viene la enfermedad. Las enfermedades vienen de esos mercados. Y por eso digo, debemos echar la culpa a los chinos. ¿Qué hacemos con echarle la culpa? ¿Qué hacemos Basta con echarle la ya con tu tontería con comiendo esa mierda. ¿Tú alguna vez has podido ir al Perú? ¿Cuy caicao? ¿Qué chucha es eso? El cuy es ese animalito que cuando es chiquitito, en este país los adoptan como pets. Tienen que entrar a Google, no sé cómo se llama cuy. Me fui una vez a Divertísimo. Iquitos con tu hermano. Ay, ¿cómo fue eso? Y estamos en la selva y fuimos a comer un almuerzo y mientras cada plato nos sirvieron, le pregunté a tu hermano, ¿qué es esto? No te voy a decir, cómelo nomás. Plato siguiente viene, ¿qué es esto? Luego te No te voy a digo, decir. cómelo nomás. Y después era conejo, serpiente, Así es. todas las huevadas. Todo lo que se te puede ocurrir. Sí. Entonces, ¿cómo miércoles voy a echar la culpa a los chinos si nosotros hacemos lo mismo? Y vas Sería a restaurantes de pueblo ahí en el camino a la carretera para uno de esos pueblitos solo echo y la no culpa sabes. a los chinos porque quiero que tú también echas la culpa a los No les chinos. voy a echar la culpa a los chinos. Un chino me curó el poto. ¿Qué? Así, si quieres que llegue a intimidades, ¿Sí? cuando era muchacha tenía hemorroides. ¿Quieres más detalles de las hemorroides? Ya no No. podía ni caminar. Ah. Y además no tenía plata. Entonces mi mamá consiguió un médico que era chino. ¿Ya? Hasta hoy no sé si realmente era médico o no, pero venía a mi casa todos los días y me iba quemando, 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 hasta que me curó. Pero ¿Cómo? por el único precio que podíamos gastar, que era nada. Por tu culo. Con vulgaridades no hablo, ¿eh? A ver, entonces, ¿por El dónde? poto, por el poto. Pero el Hace poto es el poto, el culo es el hueco. No, en el recto. El recto es la forma de médico Por decirlo. el recto. Fíjate hasta dónde te estoy contando de mi ¿Crees vida. que podemos echar la culpa a los gitanos por esto? Los gitanos les podemos echar la culpa por robar. Sí. Pero no les podemos echar la culpa por una enfermedad, porque sabe Dios qué cosas pueden haber hecho los pobres gitanos. No saben. No, ¿a quién le podemos echar la culpa? ¿A ti, Ya. pues, te podemos echar la culpa a No, a ti? mí no. Mira, hay los chinos ya me dijiste que no. Luego los gitanos tampoco. No. Quizás Quizás si le echamos la culpa a Rusia, que nos encanta echarle la a culpa de todo. Rusia, a los rusos. Ahí está, vamos a hablar Pinches con Putin. rusos. Los rusos. Pero también los rusos son bien guapos, o sea que no sé si quiero echarle Son esa culpa. guapos. Son churrísimos. Hay unos ¿Sí? rusos que son. Y una amiga mía Árabes. es casa. Árabes. Son ricos. También tuve ¿Sí? enamorado árabe. ¿Sí? Sí. ¿De dónde? En el Perú, ella vivía, una amiga mía era enamorada de un chico árabe y me presentó a un amigo y ahí pues también fue enamoradito. ¿Era Saudi? No, pero ¿Sí? hasta hoy me pregunto, yo viajaba a Miami porque trabajaba en línea aérea y un día iba a Miami y el enamorado de mi amiga, que tenía un montón de plata y yo era pobricísima, un día en mi cumpleaños apareció en los pasillos para desearme feliz año y me regaló un reloj de oro. ¿Tú ¿El te árabe? imaginas? El árabe. Y yo nunca había tenido un reloj en mi vida. Y de repente me encuentro yo, la correa era negra, pero el reloj era de oro. Ya caminaba por las calles saludando así. Pero no mucho tiempo después tenía un viaje a Miami y él me pidió que si le podía hacer un favor. Y me dio un sobrecito para que se lo entregara a un amigo. ¿Tú no te preguntas hasta hoy qué abrí en ese sobrecito? ¿Qué? No tengo idea, nunca lo abrí. ¿Por qué? Porque nunca, seguramente que drogas, pues, Tommy. Los árabes, ¡Drogas! ¿qué hacen los árabes? ¿No hacen drogas? ¡Petróleo! ¿Cómo voy a abrir un sobrecito de petróleo? Pues no seas cojudo. Acá te traigo dos gotas. Heroína, No. heroína. Ya, pues eso no es una droga. Sí, eso es una droga. Tiene ¿Pero que haber ido. tienes confianza en los árabes? Solo he tenido esa experiencia con árabes Cuando y no yo hace mucho. conozco un árabe, así, ojo.
Y cuando el árabe te conoce a ti, ¿sabes cómo hace? Así. Dos ojos. Yo no tengo problema con los árabes. Y con los taraos. Menos. Menos, son lo más bueno que hay. Yo sé quién le llamas tarado, porque tú le llamas tarado a un niño retardado por casualidad. Porque ahí empieza tu problema. ¿Cuál es el chiste? ¿Por Porque qué? un niño retardado es un estado mental. Eso no es un tarado. Un tarado es el tonto como tú que dice tarado a todo. Ese niño retardado, yo una vez cuidé a uno. Yo también. No, tú no has cuidado a nadie, te cuidaron a ti solo y tú crees que eso tú has cuidado a alguien. Te mirabas en el espejo, John Didi, y tú creías que tú eras el niño y eras tarado. Pero yo cuidé a un niño que lo quise muchísimo, se llamaba Adam. Yo me acuerdo de Aaron, pero yo también cuidé ¿Te acuerdas de John? ¿Te acuerdas de John? claro, a John, pero yo también cuidé a taraos en el colegio. En Guabazo, ¿no te recuerdas ese colegio? Eso no era Guabazo, era peor, era Fort Pierce, era. No, No, no. no, era Gifford. No, yo me fui a un colegio durante mi último año en colegio, en high school. Me fui cada 3 días a un colegio Ah, especial. sí. Y a eso además tú cuidar ahora decirles tarados. No, no estoy diciendo que ellos son tarados. Estoy hablando de la palabra tarado nomás. Tú estás Sí, diciendo que... pero para ti, ¿qué es la palabra? Porque tengo que ser específica a la de esta idiotez. Tarado es un insulto en mi país cuando una persona dice una estupidez. Dice, no seas Sí, tarado, pero pues, es la ¿eh? misma cosa aquí, en inglés. No, no, acá cuando dicen tarado la gente lo toma como un retarded. No. Y el retarded no es un insulto, es una triste condición que a la que estás llegando tú bien rápidamente, a Las pasos dos acelerados. cosas existen aquí por la misma palabra. Puedes decir retardado para alguien que tiene problema mental, nació con no sé cómo decirlo, Incapacidad mental, incapacidad y limitación. limitaciones que tiene, y también puedes decir retardado a tu amigo que dice cualquier tontería o se, no sé, así. Pero cuando lo presentas en un video que la gente lo está mirando y tú me hablas que estos son tarados, no suena parte de una conversación, suena parte de un insulto, Pero me el a cual mí rebota sobre ti. pero me gustan los insultos. Ah, bueno, yo te puedo dar a montones. A ver. Cojudo, huevón, Sí. pelotudo, Pelotudo. maricón. Tarado, busca pleitas, ¿Qué? busca pleitos, ¿Qué es eso? el ¿Busca pleitos? pleitista, busca ¿El pleitos es el que siempre pleitista, busca pleitos? así es, en vez de ser un pleitista, hay unos que son pleitistas, pero tú eres busca En tu pleitos, país, en tu época, marica no era tan fuerte en un insulto, ¿no? sí, marica ¿Sí? era, primero que una palabra muy, muy, la decíamos con mucho cuidado. El pobrecito es un marica, pero tenías que decirlo casi en secreto. ¿Por qué? No, no, Tommy, estamos hablando hace más de 50 años, por Porque favor. si alguien te oye. Ay, lo insultas, lo hieres. Solo me acuerdo de un chico desde la época que vivía en Trujillo. El pobrecito, no voy a decir su nombre, pero hasta le decíamos en chiquito, como fuera Ito. Y era claramente. Homosexual. Femenino, homosexual. Pero en esa época no podía salir, pobrecitos, ¿no? Porque Sí, claro. Es no podían triste. decirlo. O sea que pasó su vida aparentando que no lo era y todo el mundo sabiendo que lo era. Nunca se pudo decir, no, no sé si 40 años después habría salido. Pero Pero. tarado y tarada sí usaron Ah, mucho, sí, ¿no? para todo. No seas tarado, es una tarada. Pero Ya, pues no seas tarado. eso es la misma cosa en No, inglés. ahora acá, no, pero ahora acá no. Acá me he dado cuenta desde que vine a este país. Que cuando dices, yo nunca le he dicho a una amiga, hey, don't be retarded, posiblemente me cuelgue el teléfono. Vamos a try. Pero sí puedes, sí puedes. Si tu amiga te dice, ¿quieres jugar? Voy a hacer una llamada, ¿ya? Pero voy a llamar a Lynn. ¿Ok? Espera un momentito. Música chitéquete. She's going to send me you know where, ¿no? ¿La vas a llamar o no? Estoy llamándola.
Hi, Lenny. What's up? Wait, are you retarded? I'm sorry? Are you retarded? No, why? No, I was just wondering. Why do you say am I retarded? Because sometimes you feel like you're retarded, and I just... Oh, I just like to be fun. Well, you're fun, but some retarded people are also fun, no? Okay, I'm retarded. Welcome to my group. Okay, I call you in a minute. I'm in the podcast. Oh, okay, bye. Okay, bye. So yeah. Exactly like I told you. No, oye, eres tarada. Bueno, pero el que lo hereda no lo hurta. ¿Entiendes o no? Sí, te entiendo, retardada. Que por eso tú eres así, pues. Lo has heredado. ¿Pensaste cuando yo nací que yo era retardado? No, con insulto. ¿Cómo? Con pena, no con insulto. ¿Con pena? Sí, pobrecito. Cuando pero me viste, con amor. Te quería amor. Mucho. Porque el chico, mientras menos puede, más lo quieres. Sí. Y como tú eres feíto, marigoncito. Ah, su madre. Bocón. Piernas largas, papadito, piernas largas, flepísimo. Y retardado. Oye, nunca me ustedes no me dijeron hasta que yo tenía como 16 años que se equivocaron con mi, ¿cómo se dice? Cuando te cortan el pajarito. Ah, sí. No, el pajarito no te lo cortaron. ¿El piel ahí? ¿El pajarito es lo que cortan? ¿El piel del pajarito? Sí, la piel. ¿La piel del pajarito? ¿Cómo eso se dice? Eso es lo que cortan. Bueno, ¿cómo se dice eso? No sé cómo se dice yo tampoco, porque a mí no me han cortado. No, pero ya sabes la palabra en español, pues. ¡No la conozco! ¿Cómo que no lo conoces? Es tu pinche ¡Charo! Tengo pajarito, no sé cómo se llama. En inglés ya sabes circumcision. Ah, en la circuncisión. Puta madre, ahí está la palabra, pues. Pero que me decías que el pajarito, yo no te puedo decir pajarito. Bueno, por eso es circumcision, es en el en pajarito. En la circuncisión te cortaron mal. ¿Cómo me cortaron mal? Te cortaron de más, pero el doctor nunca nos los dijo. ¿Cómo que no te lo dijo? No los dijeron, no me podían traer al bebé porque le había afectado un poco, porque el bebé estaba llorando, porque lo estaban calmando. En vez de traerte inmediatamente, me demoraron en traer y solo al salir de la clínica me explicaron, pues tenían que decírmelo. Además que tenía que verte, ¿no? ¿Y ustedes nunca me dijeron nada? ¿Y qué te vamos a decir? Oye, ¿te vas oye a por si acaso, cuando miras tu pajarito, si te parece un poco raro, es porque te cortaron mal? Pues crece, pues no pasa nada. No, pero a los 16 años le dije a mi papá, ¿tú sabes que tengo este piel ahí que se me cuelga del pajarito? Ah, sí, cuando naciste te cortaron mal. ¿Quieres una hamburguesa para comer? O sea, como nada. No le dimos importancia. ¿A mí sí? ¿No te ahora, ¿no crees que uno quiere saber si pasa eso con su cuerpo? Sí, si es que pienso que te va a afectar. ¡Claro que te va a afectar! ¿Cómo que no te va a afectar? Entonces, ¿qué hago? ¿Te mato y te vuelvo a hacer nacer para contártelo? Porque no, pues, pero... Para tener cuidado. No, pero debes para decirle... nunca más. Entonces, te pido perdón. Eso, gracias. Ya. Carajo. Me quiero volver a hablar de mi gratitud por el Día de la Madre porque te ha saltado. Bueno, basta ya. Estás sinvergüenza. ¡Conchuda! Estoy chocha. Tengo un hijo maravilloso. Que sabía que yo soñaba con un iPad Pro. Increíble. Para que yo pueda no jugar. No conozco a alguien igual. Estoy hablando y dándote las gracias, te callas un momentito por cortesía. Soñaba. Ay, qué pena. No importa. Ya sabemos cómo ExpressVPN proteja su seguridad y privacidad, pero ahora hay algo que quizás no sabes. Puedes usar ExpressVPN para ver películas y shows que solo son disponibles en otros países. Somos todos obligados a estar en casa y solamente se trata de tiempo hasta que acabemos con todos los programas de Netflix. Pero no solo es Netflix, ExpressVPN también funciona con Hulu, BBC Player, YouTube, lo que sea. Puedes ver todos los shows populares, Handmaid's Tale, Marvelous Mrs. Maisel, The Mandalorian, Doctor Who, Cobra Kai, toditos. Usa ExpressVPN para shows extremadamente rápido. Nunca hay problemas y puedes ver programas en HD.
Si visitas mi link especial en este momento a expressvpn.com/segura, puedes obtener 3 meses extra gratis. Apoya el show, ves lo que te guste y protégete y con ExpressVPN a expressvpn.com/segura. Una vez más, expressvpn.com/segura. Muchas gracias. Mi vida es jugar bridge. No puedo ir más. ¿Cómo se dice bridge? Piensa igual. ¿Igual? Piensa en esto. Igual bridge. Pero piensa en esto, Tommy. A ver. Por 2 años no jugué. ¿Por qué? Primero porque hubieron viajes. Fuimos a California, fuimos de crucero. ¿No puedes jugar bridge en tu computadora mientras tienes no esos puedes, viajes? No, jugaba en, iba al club. Ah. Y de ahí regresamos, pero ya para entonces después tu papá se enfermó y ya pues ya el bridge a mí me interesaba. Ahora a raíz de esta pandemia, como se llame, me demoré un poco, pero volví a entrar. No me acordaba, jugué pésimo, pésimo. Pero tú eres uno de los mejores jugadores en todo el país. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! ¿En serio? Eso, Tommy, tú te imaginas. ¿Evi, sos tu nombre? Campeón número uno en todos los... ¡Ay, no hables barbaridades, Tommy! ¿En serio? Si llegas a mentir en esa forma, yo no puedo conversar. La última vez que estuve en visitando a ustedes, una de sus amigas me dijo que tú eres como el Michael Phelps de jugar bridge en el... Ya, exactamente. En el club ahí. Ya, exactamente. Por eso es que está con 20% de porcentaje, mientras tú mundo saca 80%. ¿No eres uno de los mejores del mundo o no? Ni siquiera llego, no siquiera figuro en la lista de 10.000 personas. ¡No jodes! ¡No! ¡No! Tiene muchísimos puntos que yo. Eso es una mentira. ¿Qué quieres? Que la próxima vez te voy a conectar con una de mis amigas para que te cuente la verdad. Te voy a contar, un día esto te voy a conectar con una de mis amigas en uno de los iPods en inglés. Uh-huh. Y te voy a poner enfrente para que te cuenten. Tu pobre padre sufrió con eso pensando que yo era así, que yo era así, que yo era así, y ya lo he dejado que goce nomás. Pero mi vida pasó de irme al club, jugar y regresar a mi casa. Y entonces entré por fin a jugar acá en la computadora. Y sí me acompaña, y sí me hace bien, y sí me distrae. Y por eso es que te agradezco infinito el regalo que me hiciste por el Día de la Madre. Basta ya con esa cojudez. Mira, No se llama cojudez, se llama gratitud. Mira, no me jodes. En la época que... ¿Tú viniste a este país con cuántos años? ¿33 más? 31. 31 llegaste. Y tuviste tu primer... ¿Hijo, hija, con 32? 32. Oh, su madre. ¿Y cuando llegaste, fumabas 4 paquetes al día de cigarros? No. ¿Cuánto? Uno, posiblemente. ¿Uno? Pero andaba en una depresión de la patada. Me golpeaba la cabeza contra las paredes de los baños. ¿Por qué? Porque... Era una mujer infeliz, me casé con un extraño, no hablaba su idioma, dejé a mi madre, dejé a todas mis amigas. Eso es tarada. Y yo decía, ¿qué hago acá con ese señor que no conozco? ¡Qué tarada! ¡Qué bárbara, ¿no? Sí. Pero mira, pues el regalo que Dios me dio. IPads. Un hijo que me engríe, una hija que me engríe, una hija que me cuida y me cocina, un marido que muere por mí hasta la fecha a pesar del desastre que soy. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? El iPad que me has mandado. Y en esa época, yo tengo fotos de mi casa. Sí. Pareces negra. Tienes sí. pinta de una negra. Sí. Te dudas si soy blanca o negra. Porque me moría por estar quemada. Yo envidiaba a los negros. Me parecía un color precioso. Sí, es precioso, pero te echabas pero el me sol. Iba a la tomabas playa. Sol. Tomaba sol todo el día hasta que me quemara. He ido hasta hospitales por sunburn degree. ¿Fuiste al hospital, en serio? 2 veces. ¿Ahí, en el Perú? En el Perú, pues, ¿dónde va a ser? 2 veces. Quemaduras de 3er grado. ¿Y eso no te dolía? Te mueve como demonio. ¿Para qué crees que terminas en el hospital? ¿Y cómo llegas a hacerlo 2 veces? Porque soy bruta. Era lo único que me interesaba. Sí, parada. Lo único que me interesaba era verme regia. Para mí verme regia tenía que estar bronceada. Y bronceada era negra. Estaba tan negra que cuando entré a trabajar a una compañía de aviación,
Empecé de recepcionista y al lado había una pizarra. ¿Te lo he contado eso o no para no repetir? No creo. Había una pizarra negra y tú ponías en blanco los vuelos. Ya. Entonces decías de Lima, Miami, martes, 10 y 45, pa, 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 pa. Ya. Entonces y la instalaba en las mañanas. O sea, la pizarra negra estaba ahí, yo sentada al lado de la pizarra. Y el gerente general, que jamás me hablaba, porque venía, entraba y pum, 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 se iba arriba, porque no tenía nada que ver con la gente de abajo como nosotros. Claro. Me dijo, tenía acento francés, tu cara igual que la pizarra. Y yo le dije, sí. Me dijo, no es un compliment. Haz algo sobre eso. Y por supuesto que yo me la pasaba buscando pañuelos para llorar, pero ¿cómo que llorar? Entonces me mandaron después, terminé en el sótano, en el departamento de Te contabilidad. mudaron. Me mandaron a contabilidad en Por lo ser que te estoy demasiado contando. negra. No, por ser demasiado buena. No, me quisieron fregar por todos lados. Pero terminé mejor que nadie, porque lo que les daba cólera es que yo entré ahí por vara. Tenía un pariente que tenía algo que ver, yo no tenía ninguna experiencia y tenía que trabajar. Y me consiguió un trabajo, pero no te rías. Iba a ser secretaria de este señor, del gerente general, que Sí. ya tenía secretaria. Pero vas a ayudar a Alicia y a darme el trabajo, porque prácticamente le dijeron tienes que darle trabajo. Entonces llegué y la frente a su oficina había la secretaria de él, privada, que era recontra eficiente. Yo no sabía hacer nada. Y me dijo, bueno, solamente quiero que pongas en falsa estos papeles. Y le dije, ¿cómo se hace eso? No sabía nada. Coges el file, pones el papel. Dije, ¿pero cuál es de cuál? La volvía tan loca con el tiempo que tenía que perder, que para hacerte la corta, ¿sabes lo que me dijo un día? ¿Qué? ¿Por qué no traes revistas y te sientas nomás atrás y me dejas a mí trabajar? Eso Y es. yo me lo tomé en serio y traje revistas y me fui hasta atrás a leer mis revistas. Así fueron mis ¿Y te comienzos. pagaron por leer revistas nomás? Nadie sabía que estaba leyendo revistas, ella me tapaba, pero con eso ella me ayudaba a que no me quedara en la calle, porque tenía que mantener a mi mamá. Y no sabía hacer nada. Pero de ahí llegué a. Me mandaron, ya te conté, después mandé a recepción, de recepción me mandaron a contabilidad, que era lo más difícil del mundo porque era fatal en números. Terminé de supervisora de contabilidad. Y desde supervisor de contabilidad por fin me subieron a reservaciones que yo quería. De reservaciones pasé al ticket counter, que era lo máximo, y de ahí pasé a supervisora del ticket counter, que ya era mi sueño. Y de ahí viene el señor Cisneros, dueño de la compañía, después de todos estos años, de golpe llegó a las oficinas, cerraron todas las puertas porque él nunca venía, pues el presidente, para anunciarnos que en ese momento se cerraba la compañía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el gobierno de, ¿cómo se llamaba el militar? No me acuerdo. Pacho, con apellido compuesto. Velares, Velas, ¿cómo se llama? Había apropiado la compañía porque era compañía privada y ahora pertenecían todos en la calle. Todos en la calle. ¿Todos lloraban? Muchos, Tommy, ¿tú te imaginas que de la noche a la mañana vas a trabajar y te dicen chao, gracias por todo y te quedaste en la calle? Simplemente porque el gobierno dice, eso es El de gobierno nosotros. cerró la compañía, compañía privada, se acabó. En esa época, ¿alguna vez pensaste probar la coca de su país? Tú sabes que uno de los mejores cocas del mundo viene del Perú. He escuchado, pero no. ¿Coca es lo que te dan cuando vas a Cusco? No. ¿El té de Eso es coca? la coca, la hierba de la coca, el té de coca. Pero yo estoy ¿La diciendo coca es la como la cocaína? cocaína, sí. Ay, pues, ¿cómo voy a pensar en probar esa estupidez, Pero Tommy? nunca, nunca No nadie se me lo. hubiera ocurrido. Nadie ha escuchado que probara la coca. Tus amigos, ninguno. Que yo sepa, no, si lo han hecho, no tenían señas de que lo hubieran Mí me probado. Era otro encantaría grupo. probar la cocaína, pero del Perú, para de mi patria. Uy, pero pobrecito, pero ya si ya el cerebro lo tienes atrofiado, si le metes encima cocaína, ¿ya qué queda de ti? Me han Y dicho que es excelente. a mí lo que me puede dar son esas gomitas que me han dicho que me van a ayudar con mi. Ah, las pastillitas esas. ¿No son gomas? Sí. Oye, ¿has visto el foto que te acabo de mandar? A ver. Te mandé esta foto del otro día, pero no sé si te acuerdas de esta foto.
Y claro que me las mandáis en la sala de este asco. Este es mi amigo Norm Summerton. ¿Con esta gente te juntas? Sí. Vive en Canadá, muy buena gente. Le ¿Es encanta sus. hombre o mujer? ¿Cómo Es sabes hombre, qué es? pero le encanta sus tetas. Y lo que hace es que pone vasos Me con. acuerdo que me has contado algo de Que vasos de que lo aprieta pone en la a los. teta. Le aprieta y le hace como crecer. Pero se queda con esos apretados 7 horas. Así que se crece. Así las tetas pueden crecer a un tamaño enorme. Y de ahí le gusta jugar con sus tetas y Ay, que Tom, qué les cosa tan cuelgan. espantosa. ¿Por qué Sí. no se las compra de juguete y juega nomás? ¿Pero te acuerdas del cuento que te dije el otro día de la comida? No. Ok, en mi otro show, el otro día, estuvimos mirando videos de mi amigo Norm. En un video, está sentado así en una mesa con un plato con papas fritas. Y dice que tiene una receta de francesa, de Canadá, de papas fritas, pero en ese momento se parre y mea, hace pila en las papas fritas. Ay, no, 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 Y no, 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 esto es para otra cosa. No, 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 no y no. A mí no me cuentas esa mugre. No. Búscate otro nivel. Acá habla normal. No, eso no tiene precio que me cuentes estas barbaridades. no, pero. ¿Cómo puedes gozar? Pero tú qué tienes dentro de ti, ¿cómo puedes gozar con la mugre que me estás contando? Qué cosa más asquerosa, Tommy. Te Luego, pone botella para que salga teta y que se la deja por 8 horas y la teta le crece y se hace la pila en la teta. Qué cosa tan espantosa, por Dios. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror, señor! Ayúdalo, que no sabe lo que hace. ¿Cómo puede ser tú? Yo no, lo que no entiendo de ti, tú eres un hombre culto. Contigo se puede hablar de todo, pero estoy hablando de cultura. Estás al tanto de todos los. Y de repente me sales con caca, con pedo, con poto, con teta. ¡Ay! Algo no está normal. ¿Estás tomando drogas? Estás tomando drogas, ¿no? Estás tomando drogas. ¿Qué tomas, ah? Es que cuando ya después, empiezan a hablar así la gente, ya uno sabe que pobrecito ya está para. no, pero este cuento no es para ser grosero, sino decirte Ahí lo es la que. cosa. No, 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 es la asquerosidad más grande que he no, escuchado en mi vida. no es ¡Ah! lo que te quiero decir, no es el detalle de cómo hizo sus papas fritas, No me porque. interesa ni la pila ni la teta. No me interesa. No hay detalle. El detalle está en que te calles. Aquí no hay detalle. No, esto es un número. Hablemos de otras cosas simpáticas. ¿Por qué no hablamos de? Te cuento un chiste, ¿ya? Un chiste de la época de mi mamá. Quiero acabar con esto. Con el Porque. señor, con la teta, con la pila y con. Sí, No, ya, porque. No, no, pues. pero dame Ah, 2 minutos, dices. por favor. 2 minutos, Ay, por favor. pobre. Porque mira, en este momento, mirando Ah. el señor, mea en sus papas fritas. Ah, y te ofrece un plato. Ah. Y luego el señor voltea, hace caca encima de las papas fritas. Tommy, that es una No, vulgaridad que yo no no, puedo no. llegar más lejos. No puedo llegar más lejos. Ya, para. Para, para. Déjame Ya, acabar, por disculpa. favor. Me muero de ganas de decirte esto, lo que pasó. Cuando el señor mezcla todo y empieza de comer sus papas fritas con pila y con caca, y yo empecé a vomitar en mi show. Me quedé Ah, vomitando. te creo. Yo me muero de Me asco de eso. quedé vomitando. Cristina gritando a mi lado porque ella no soporta cuando alguien vomita. No puede estar ni cerca de eso. Cuando acabé de vomitar, me subí la cabeza y empecé a llorar de la risa. Y en ese momento yo pensé, esto es uno de los mejores me momentos de mi vida. Porque estar ahí viendo esto, riendo Eso es tan uno de los fuerte mejores momentos de tu vida. de mi vida. Y si podías en ese momento conocer a Dios, yo le digo, esto es el símbolo de mi vida. Este momento, estar con mi ¡Ay, Dios esposa, mío! mis ¡Ay! amigos, No, no, mirando no. este video, Tienes que parar acá, tienes que parar acá. vomitando, Si puedes llorando de la conocer a risa. Dios, si puedes conocer a Dios, le vas a decir, este es el momento de mi vida.
Estás insultando a Dios, Tony, qué No, no, barbaridad. no, 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 Ay. no. Es que ese momento para mí era Ah. como un símbolo de qué es la vida, qué quieres con tu vida. Yo quiero estar gozando cosas, me encanta reír fuerte y tener todo eso mezclado, vomitando, llorando de la risa. Riendo de carcajadas con mi esposa, con mis amigos, mirando este video de mi amigo Norm, comiendo sus papas fritas con toda esa huevada. Eso era Jamás como. en mi vida, si alguien me para que me pagas 10 mil dólares para que adivine algo, nunca diciéndome que es una cochinada y vulgar, aún así no podría adivinar una cosa semejante. Y de ahí se lo come el Señor. Sí. Y le encanta, goza con sus papas fritas. Ay, pobrecito, pero deberían internarlo, Tommy, este hombre. Tiene problemas. Esto ya es evidente, pero vive solo. ¿Sí? Necesita internarse. Pero No sabe qué trabaja, hacer. trabajaba, ahora no trabaja, pero trabajaba en antes como un mortgage broker. ¿Te imaginas? Qué peligro para los pobrecitos. Sí. Algo, debe estar el 100 en la cocaína, en esas drogas que Puede te... ser, pero Sí, en porque... serio, había un sentido que esto es una No, memoria yo que quisiera cambiar el tema porque me da no, tanta jerarquía. Entonces, me no. estoy imaginando a un hombre con las tetas que le crecen después de 4 días de hacerte pelotas, y de ahí le hace leche con papas fritas y con caca, las bate con sus tetas y se las come. Dime tú, a ti te encanta. ¿Cómo puedo hablar? Hasta decirlo me ha dado trabajo. Y eso a ti te hace feliz. ¿Cómo puedo Uno de ser? los mejores memorias de mi vida, en Ay, Dios, serio. ella hay que mandarte de regalo entonces por el Día del No, Padre. pero ahí, Te voy a hacer un paquete. cuando nacieron mis hijos, me casé, vuelos con mi familia, vacaciones, y luego ese momento sería ahí, uno de los mejores, en serio. Si quieres, te mando el video. Absolutamente no, gracias. Ya con mi iPad estoy feliz. No, gracias. Oye, también quiero aclarar acá, delante del pobre público que he tenido que escuchar esta asquerosidad, si me va a llegar o no. ¿Qué? Mi iPad. Carajo, con tu pregunta. Ya dime si, pero si puedo ser feliz y soy tu madre y hago lo que tú Te me acabo de pidas. mandar un regalo. Ya, Tommy, pero ese no cuenta. Te acabo ¿Cómo de que decir no que voy a usar. cuenta? Me Porque uno costó. va junto al Me otro. costó. 800, 900. Pero este me sirve para disfrutar de un café que no es igual y sentarme por horas a jugar con mis amigos. Por favor, dime que sí. Increíble. Increíble, Ya sé, no te lo Tommy, soy puedes una creer. fresca. Ya no voy a pedir nada más después de eso. Nada más. Yeah, sure. Ok, mira, tenemos que despedir de la Pero me gente. puede decir. Pero por favor, me puede decir que sí, déjame gozar, Tommy. Seguimos esta conversación en un rato. No, Tommy, porque se me acaba Por ya la gente que están viendo este programa, estamos ya en muchísimas jueves. gracias. ¿Por qué? Tommy, estamos a jueves. Mamá. Tenemos que terminar esto un Pero momento. la gente tiene que saber el hijo del hijo que yo tengo. Quiero que Ya sepan lo que saben mi el hijo. hijo que tienes, que te acabas de mandar un regalo de, no sé, no, $900 del café. Carajo. Pero el hijo que tengo me va a mandar por el Día de la Madre un iPad Pro del grande para que su madre pueda jugar bridge con sus amigas porque está viejita. ¿Sí? No. Increíble. Sí. Gracias por ver nuestro programa. Tommy, Y si me me quiere ofreciste, mandar un Tommy, me correo, ofreciste. si me No. quiere mandar un correo, un momento, me quiere mandar un correo, mándenos por favor a segurapodcast@gmail.com. Muchísimas gracias por ver aquí en YouTube o Me quiero escuchar en despedir. iTunes. Sí, despide después. Y quiero darles a todas las gracias también por escucharnos. No se olviden todos de decirle a Tom qué hijo tan maravilloso es que le va a mandar a su madre su iPad. Por favor, Increíble. pídanle, pídanle. No sean taraos. Bombardéenlo, bombardéenlo. Tú no puedes decir eso a la gente que te está escuchando. ¿Por Que te he qué? dicho que, porque el tarado eres tú no dices no seas tarados. No sean taraos. Y si no te Por gusta este favor. show, métete dedos en No, tu no, culo no, y no, luego tú en la eres. boca de tu Ya, papá. la malograste toda. Ya la malograste toda, pues. ¿Por qué no puede acabar bonito y sin groserías? Vete a la concha de tu hermana.
Okay, No, muchas pues yo no te puedo gracias. decir que te vayas ahí, porque perdónenlo, perdónenlo, porque creo que se ha tomado una pastillita por ahí Okay, y está chao. gozando con la coca y el viejo y la caca y. Chao, gracias. Disfruten su semana.